Entonces en esta mañana, so this morning, yo les quiero enseñar acerca de la generación que Dios está levantando en estos tiempos. That God is lifting up in these times. Esa generación es un remanente. That generation is a remnant. Esa generación es un ejército de That Dios. Generation is an army of God. Esa generación Dios la está llamando. That generation God is calling. ¿Para qué, profeta? For what, prophet? Para poder recoger la cosecha de los últimos tiempos. To be able to gather the harvest of the end times. Oh, eso estuvo flojo para recoger la cosecha. To gather the harvest. ¿Cuántos de ustedes están creyendo por familiares How todavía? How many of you are still believing for family members? Oh, okay. Porque aquí hay un testimonio de la familia. Because there's a testimony here of the family. Y voy a desatar eso en la atmósfera And sobre I'm gonna todos ustedes. That in the atmosphere over all of Porque you. Esta casa se va a llenar de su familia. Because this house will be filled yes. with your family. You believe ¿Sí? ¿Lo cree? Créalo porque Dios lo cumple. Believe it because God Entonces will fulfill el Señor está levantando una generación en estos últimos tiempos. So the Lord is lifting up the generation in these end times. Es un pueblo profético. They are prophetic people. Pastor, es un pueblo que tiene visión. Pastor, there are people who have a vision. Es un pueblo que puede ver y oír. There are people who can see and can hear. Y obedecer lo que el Espíritu de Dios habla. And obey what the Spirit of God speaks. Entonces el Señor está levantando una generación. So the Lord is lifting up a generation. Para los tiempos que estamos viviendo. For the times that we're living in. Estamos viviendo tiempos duros. We're living very difficult times. Desde el 2020 pasamos una pandemia. From 2020 we went through a pandemic. Todo cambió. Everything changed. ¿Cuántos están de acuerdo? How many of you agree? Todo cambió. Everything changed. Todo alrededor. Everything around. La tierra fue estremecida. The earth was shaken. Nosotros fuimos sacudidos. We were shaken. Pero hasta el día de hoy. But till this day. Si usted está aquí en este lugar. If you're here in this place. Es porque usted ha permanecido. It's because you have remained. Entonces el Señor está levantando una nueva generación. So the Lord is lifting up a new generation. Un ejército. An army. ¿Por qué? Why? Porque Jesús regresa pronto. Because Jesus is coming back soon. Jesus is coming back soon. Jesús regresa pronto. I said Jesus is coming back soon. Dije Jesús regresará pronto. Y si Jesús regresa, And if Jesus comes la iglesia back, tiene que estar despierta. The bride has to be awake. El rey Jesús Orlando tiene que estar alerta. King Jesus Orlando has to be alert. El rey Jesús Orlando tiene que estar parado firme. King Jesus Orlando has to be standing firm. El rey Jesús Orlando tiene que estar en la brecha. King Jesus Orlando has to be at the front line. El rey Jesús Orlando tiene que estar King Jesus Orlando has to velando, be watching, orando, praying. Entonces mientras todos estos días, so as all of these days, a lo mejor en el mundo se pondrán más oscuros. Maybe in the world they'll be darker. Es tiempo que se levante este ejército de Dios. It's time for this army of God to rise up. No es tiempo para callar ni desmayar. It's not time to faint and to stay Iglesia, quiet. Es tiempo que los hijos, el remanente de Dios se levante y le diga no al enemigo. Church, it's time for the le children diga no al espíritu anticristo. No que le diga no a todo espíritu que quiere venir a apagar la voz del Espíritu say de no Dios. Say no to every spirit that wants to turn down the voice of God. ¿A dónde está ese ejército? Where is that army? Amén, amén. Ahí amen, vamos, amen. Ahí vamos. Well, we're there. We're Cuando salgamos there. De acá van a When salir en here, fuego. You're gonna leave on fire. Sí, porque no van a estar como dice yes. la palabra que estaban sentados en su sedimiento, ¿verdad? We're not gonna be like the words Aquí that were está el pueblo, el ejército de Dios. The people of the Aquí army hay un remanente. Aquí hay pastores. Aquí hay ministros. Aquí hay líderes. Aquí hay liderazgo que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Conmigo, ¿quién contra nosotros? Si Dios conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está el ejército de Dios? Oh, profeta, es que estoy muy joven, estoy muy viejo. Para Dios no hay ningún límite. Entonces mira a la persona al lado. So look at the person next to you. ¿Sos parte del ejército? Are you part of the army? Vamos que me voy a poner las botas Come on, en esta I'm gonna mañana. Put my boots on this morning. Me voy a poner mi armadura. I'm gonna put my me voy armor a poner on. Mi escudo. I'm gonna put me voy my a shield. Poner mi espada. I'm gonna get me voy my a poner la presta del evangelio. Me voy a poner la capa de salvación. My loins are tan ceñidos mis lomos con la verdad. My loins are stained with the truth.
¿Dónde está el ejército de Dios? Where is the army of God? Okay, we're doing good, prophet. Estamos llegando bien, profeta. ¿Dónde está el ejército de Dios? Where is the army ahí of vamos, God? Ahí vamos. Oh, we're getting there. Good. Ahora, ¿qué está diciendo Dios ahora? So what is God saying now? ¿Qué está diciendo Dios ahora? What is God saying now? El apóstol trajo una palabra poderosa. Apostle brought such a powerful word. El apóstol le trajo a usted una piedra preciosa. Apostle brought to you a beautiful stone, la a gem. La gloria de Dios en usted. The glory of God in you. Dios está hablando. God is speaking de una gloria postrera. Of a latter glory. Yes, we saw miracles. Sí vimos milagros. Sí vimos salvaciones. Yes, we saw salvation. Sí vimos liberaciones. Yes, we saw deliverance. Matrimonios restaurados. Marriages being restored. Almas entregándose a Cristo. Souls giving themselves to Jesus. Pero ahora. But now. Eso fue en la gloria primera. That was in the first glory. Pero en la gloria postrera. But in the latter profeta, glory. Prophet. Oh, cosas que ojos no ha visto. Things that eyes have not seen. El Rey Jesús Orlando está a punto de vivir. Is about to live. Cosas mayores. Greater things. Salvaciones. Salvation. Y la casa del Señor será llena. And the house of the Lord will be full. Llena de la gloria. Full of the glory. Yes. Sí. God has something new. Dios tiene algo nuevo. God has something new for your church. Dios tiene algo nuevo para tu iglesia. God has something new for your children. Dios tiene algo nuevo para tus hijos. God has something new for this house. Dios tiene algo nuevo para esta ¿Dónde casa? Están los servidores? Where are the servers? God has something new for this house. Dios tiene algo nuevo para God esta has casa. Something greater. Dios tiene algo because mayor. Your sacrifice has Porque been tu great. Sacrificio ha sido grande. For your incense has come before the Lord. Porque su incienso ha llegado al Señor. Y eso es como un olor fragante. And that's like a fragrant ¿Cómo perfume? No te va a bendecir Dios? How is God not gonna bless ¿Cómo you? No va a entregarte más? How will he not give Pero you more? Pero cuando usted está firme en su asignación, so you're firm in your assignment, oh, cosas mayores vienen sobre ustedes al Rey Jesús Orlando. King Jesus Orlando. Pero ahora, but now, Dios va a hacer cosas aún mayor, ¿no? God is gonna do greater things, no? Sí o sí. Yes or yes. Él quiere manifestarse aún más. He wants to manifest even more. Vamos a ver más milagros. We're gonna see more miracles. Vamos a ver más salvaciones. We're gonna see more salvation. Tu familia va a estar en el altar. Your family will be in the altar. Tu familia va a estar en el altar. Your family will be at the altar. Change the sound. Tu familia va a estar en el altar. Your family will be at the altar. Es que usted no entiende. You don't understand. Son unos testarudos, cabeza dura. Strong headed. Créalo. Believe it. Créalo. Believe it. Cuando Dios te entrega una promesa. When God gives you a promise. Escuchen el espíritu. Listen in the spirit. Dios no es hombre para mentir. God is not a man to lie. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. And God is not a son of man to repent. Y Dios todo lo cumple en su tiempo que es perfecto. God fulfills everything in his time which is perfect. No quieren nada. You don't want anything. Pero si usted cree. But if you believe. Oh, Dios está a punto de hacer algo oh, mayor. God is about to do something greater. Entonces, hay una gloria postrera. So there's a latter glory. Lo podemos ver en el libro de Ageo 2. We can see it in the book of Haggai 2. Donde vemos la gloria del nuevo templo. Where we see the glory of the new temple. Y aquí vemos en el primer verso. We see here in verse 1. En el mes séptimo. In the seventh month. En el espíritu le voy a decir lo siguiente que Dios me habló a mí. In the spirit I'm going to tell you the following which God spoke to me. El número 6. Number 6 representa represents la influencia del hombre. The influence of man. Pero el número 7. But number 7 representa represents a Dios. God. La intervención de Dios. The intervention of God. Amen. Amen. En los próximos 6 meses. In the following 6 months. Usted y yo. You and I. Desde que inició el año. Since the year began. Desde enero. Since January. Ya estamos en mes, wait, 3. We're already on the third month. Ya estamos casi a la mitad. We're almost halfway there. Usted y yo estamos en un proceso de preparación. You and I are in a process of preparation.
Estos próximos seis meses, these following 6 months, el Señor nos está preparando como iglesia. The Lord is preparing us as a church. Por eso el apóstol trajo el mensaje de la gloria. That's why the apostle brought the message of glory. Y por eso yo traigo un mensaje de que hay que transicionar a esa gloria. And that's why I bring a message that we have to porque transition to that glory. Porque el Señor está preparando nuestros corazones. Because the Lord is preparing our hearts. El Señor me ha estado hablando y diciendo, hija, yo estoy. The Lord has been telling me, daughter. Yo estoy purificando a mi iglesia. I am purifying my church. Estoy purificando a mi pueblo. I am purifying my people. Porque este año 24. Because this year number 24. Es un año de juicio. It's a year of judgment. Es un año del sacerdocio. It's a year of a priesthood. Oh yes, es el año de puertas abiertas. Glory of course, to God. Yes, it's amen. The year of open doors. Gloria a Dios. Sí, amén. Pero el Señor está dando una última oportunidad. But the Lord is giving one last opportunity. King Jesus Church. Rey Jesús, iglesia. Wake up. Despiértense. Wake up. Despiértense. Wake up. Despiértense. Despierte. Wake up. Dije despierte. I said wake up. Despierte. Wake up. Dios nos está dando una oportunidad. God is giving us an opportunity. Para despojarnos de cosas que nos están aguantando para ir en pos de él. To let go of things that are holding us back to go and seek. Hay personas en el liderazgo. There are people in leadership. Que van a tener que soltar ciertas amistades. That will have to let go of certain friendships. Hay personas en el liderazgo. There are people in the leadership. Que Dios está diciendo suelta esos hábitos. That God is telling you let go of those habits. Porque eso no te va a llevar a la gloria del Señor. Because that will not take you to the glory. Estas son una piedra de tropiezo para que la gloria se manifieste. Entonces prepárate, iglesia. So prepare, church. Porque la gloria que Dios está a punto de desatar sobre ti. Oh, son seis meses de proceso. Son seis meses de purificación. Yes, my God. Son seis meses de purificación. De preparación. Porque el Señor me dijo, en el séptimo mes estoy a punto de desatar la acumulación. Estoy a punto de desatar la cosecha que han esperado. The harvest that you've been waiting for. Y después aquí seguimos viendo. And we continue to see. El Señor está preparando ese pueblo. The Lord is preparing that people. ¿Quién ha quedado entre vosotros, profeta? Who has been left among you, prophet? ¿Quién quedó entre nosotros? Who was left in between us? A veces venimos a la iglesia y sometimes we come to church and we're oh like, oh my God. Dios mío. Después de la pandemia, esto es una iglesia nueva. After the pandemic, this is a whole new church. Caras nuevas. New faces. Liderazgo nuevo. New leadership. Todo está cambiando. Everything is changing. Porque Dios está preparando un remanente. Because God is preparing a remnant. Y el remanente va a oír en el espíritu. And the remnant will hear in the spirit. Ver en el espíritu. See in the spirit. Y después vemos en el verso cuarto le está diciendo, esfuérzate. Be strong. Trabajad. Work. Porque yo, Jehová, estoy con ustedes. I, the Lord, am with you. Y no cualquiera. Not anyone. Sino Jehová de los ejércitos. But the Lord of the armies. Porque dice según el pacto que hice con vosotros. Because according to the covenant that I made with you. Esta casa. This house. Es casa de pacto con Dios. Is a house of covenant esta with God. Esta casa. This house. Es nacida del corazón de Dios. En esta casa hay un pacto. There's a covenant. Y Dios cumple sus promesas. And God fulfills his promises. Y después dice. And then it says. En el verso 9. Verse 9. La gloria postrera de esta casa the latter glory of this será house mayor que la primera. Will be greater than the first. Ahora, now, ¿qué vamos a hacer nosotros para formar parte de este ejército? What are we going to do to take part of that army? Mira la persona al lado. Look at the person next to you. Transiciona. Transition. Vamos, dígale. Come on, tell them. Transiciona. Transition. Come on, brother, you tell me then. Vamos, hermano. Transition. Transicionemos. Transiciona. Transition. ¿Cómo vamos a caminar? How are we going to walk? ¿Cómo vamos a recoger esta cosecha? How are we going to pick up that harvest? Transicione. Transition. ¿Qué significa esa palabra? What does that word mean?
Movimiento. Movement. Una persona que está en movimiento. A person who is in movement. Tu oración. Your prayer. Usted está en movimiento. You're in movement. Usted está en movimiento. You're in movement. Que donde quiera que usted va. That wherever you go. Cuando va al salón de belleza. Where you go to the cuando salon. Se hace las uñas. When you get your nails cuando usted done. Va a ir a reparar el carro. When you go to get your carpet, usted está en is. Movimiento. You're in movement. Usted está viendo una oportunidad. You're seeing an opportunity. Para exaltar a Jesús. To exalt y usted Jesus. Está ganando almas. And you're winning souls. Usted está ganando almas. You're winning souls. Usted está ganando almas. You're winning souls. Oh, eso es para los evangelistas. Oh no, that's for the evangelists. Oh, no. Estamos ganando las almas. We're winning the souls. As we go. Mientras vayamos. Mientras vamos. As we go. Mientras vamos. As we go. Dios está preparando citas divinas. God para is preparing ti. Divine appointments. Cuando tú you. Te despiertes en la mañana. When you wake up in the morning. Dile Señor. Say Lord. ¿Qué cita divina tienes para mí en what este día? What divine appointments do you have for Señor, me today? Que yo lo perciba. Lord, allow me to perceive y que it. Yo obedezca. And that I may obey. Entonces todo tiene su tiempo. Everything has its own time. Y hay un tiempo apuntado por Dios para esta casa. And there's a set time written by God for this house. Kairos moment. Un momento kairos. Un tiempo kairos. A kairos time. Eclesiastes 3, 1 al 2. Ecclesiastes 3, 1 through 2. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Everything that is wanted under the heavens has its time. Dios tiene un tiempo asignado. God has an assigned time. Separado. Separated. Para lo que Él está a punto de hacer en usted. For what He's about to do in you. Entonces, ¿de qué vamos a transicionar? So what are we going to transition to? El apóstol hablaba de la gloria. Apostle spoke about the glory. Hay una gloria mayor. There's a greater glory. Es la presencia de Dios. This presence of God. Es el Shekinah de Dios. It's the Shekinah of el God. El kabod de Dios. The kabod of God. En nosotros. In us. Jesús y su hermosura. Jesus and His en beauty. En el templo. In the temple. Por ende, usted cuide el templo del Espíritu de Dios en usted. That's why you need to take care of the temple of God that's inside of you. Was so good lo que él enseñaba. Él es tan bueno lo que él estaba enseñando. What ¿por he was teaching. Qué? Why? Porque necesitamos transicionar. Because we need to transition de cosas temporales from temporary things a cosas eternas to eternal things de lo natural of the natural from the natural sobrenatural to the supernatural. Si el médico te dio un diagnóstico, if the doctor gave you a diagnosis, por fe, by faith, en este día today, vamos en contra toda diagnóstico médico. We go against every medical diagnosis. Y transicionamos de lo natural. We transition from the a lo natural sobrenatural de to Dios. The supernatural of God. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Vamos a ir de lo viejo. We're going to go from what is old a lo nuevo. To the new. O usted se va a poner el mismo saco de los 90. Are you going to use the same suit from the no. 90s? No. Usted tiene que ir. You need to go de lo viejo a lo nuevo. From the old to the new. No estoy hablando de la edad. I'm not speaking about age. Estoy hablando del espíritu. I'm talking about the spirit. Usted tiene que dejar lo viejo atrás. You have to leave what's old behind. Las cosas viejas ya pasaron. The old things already passed. Ahora Dios tiene algo nuevo. Now God has something new. Dios tiene new. Algo nuevo para tu familia. He has something new for your family. Dios tiene algo nuevo para tu iglesia. God has something new for oh, your church. A lo mejor tu comienzo ha sido pequeñito. Maybe your beginning has been very small. Pero el Señor está a punto de expandir y transicionarte. But the Lord is about to expand and transition you. Y dices, ay, pero está and imposible. Say, but it is impossible. Y el Señor te dice, ahora algo you, imposible para mí. Is there something impossible oh, for me? Porque Dios está a punto de transicionarte. Because God is about to transition you. De lo viejo from the old to the new. Dios tiene algo nuevo para ti. God has something new for you. Dios quiere sacarte del pasado. God wants to take you out of the past. Y llevarte a un futuro. And place you in a future. El testimonio de la familia. The testimony cuando of the family. Cuando yo llegué a Rey Jesús. When I got to King mi esposo Jesus, no quería saber nada de la iglesia. My husband wanted to know nothing pero about church. Pero yo empecé a orar. But I began to pray. No sabía orar. Yo tuve que aprender a orar. I didn't know how to pray and I had to learn how to pray. Y me metí a ayunar. And I went into fasting. Una nueva creyente orando ayunando. A new believer fasting and pero praying. Yo tenía un mentor, Pastora Carmen. Venga
But I had a mentor, Pastor. Ella es mi mentora de Data Entry. She was my mentor at the. Y yo tenía un mentor. And I had a mentor. Y mi mentor. And my mentor. Me dijo, vamos, Erika, que sí se puede. Come on, Erica, you vamos can do a orar. It. Let us pray. Y él empezó a orar. And he began to y pray. Y empezó a ayunar. And began to y juntos empezamos a dar a luz a ese hombre. We began to birth ese that hombre man. Que decía. That man that would say. Ya te lavaron la cabeza en esa iglesia. They washed your brain out in that church. Ese hombre que decía, that man that would say, yo no quiero ir a ese lugar. I don't want to go to that place. Yo no necesito congregarme. I don't need to congregate. Yo tengo mi propia relación con Dios. I have my own relationship cuando with yo God. Me iba a la casa de paz. When I would go to the house of peace. En mis tiempos se llamaban grupos familiares. In my times they were called family groups. Siento en mi espíritu que este testimonio lo tengo que dar, por I eso lo estoy compartiendo. That I have to share this testimony. That's why I'm sharing it. Y cuando me iba a la casa de paz, and when I would go to the house of peace, decía, yo no puedo acompañarte a esas cosas. My husband would say, I can't go with you to those things. ¿Y a dónde estaba mi esposo? Where was my husband? Hincándose la cerveza. Algún lugar ahí. Somewhere around con there. Con todos los trabajadores. With all of the employees. Pero ahí estaba una muchacha. But there was a young girl. Que oyó una voz de Dios. That heard a voice un of God. Un verso bíblico. A biblical ni leer verse. La Biblia sabía porque no sabía leer español. Because by the way. I didn't know how to read Spanish. Y empecé a leer. And I began to read. Josué 24:15. Uy, esto está largo. Joshua 24:15. Oh, this is long. Pero al final dice. But at the end it says. Escoge hoy. Choose today. Escoge hoy. Choose today. Oh, escoge hoy. Oh, choose today. Porque yo y mi casa. Because my house and I. Will serve the Lord. Yo no vine con el pastor Michael. I didn't come with Pastor Michael. Yo vine sola. I came by myself. Destrozada. Destroyed. En depresión. In depression. Con pensamientos de suicidio. Yo quería matarme. No tenía esperanza. Pero cuando vine y me entregué al rey con esposo o sin esposo, yo no iba a dejar que nadie me apartara de él. Que esto me le dé fe a usted. Let this give faith to you. Siento en mi espíritu que debo compartirlo. I feel in my spirit that I have to share this. Y en un momento, and in a moment, orando, praying, ayunando, fasting, creyendo, believing, es más, even more, le llevaba los discos. I would bring the CDs. Sí, eran discos. Yes, there were CDs. De la prédica del apóstol. Of the apostles' preaching. Listen to it. Oh, escúchala. No me escuchaba. He wouldn't even listen to me. Pero de repente, but suddenly, ¿qué dijo el apóstol? What did apostle say? Apostle said it today. Apóstol lo dijo hoy. But suddenly, pero de repente, there is a touch of God. Hay un toque de Dios. That will change everything. Que cambia todo. The devil tried to take you. El diablo te trató de llevar. Suddenly, pero de repente, there is a touch of God. Hay un toque de Dios. That changes everything. Que cambia todo. Me llama el hombre. The man calls me. No sé por qué. I don't know why. Pero algo me está diciendo que yo tengo que ir a esa iglesia contigo. But something is telling me I have to go to that church with you. Ese mismo día, that same day, mi esposo se entregó a Cristo. My husband gave himself to Jesus. En un servicio de los jueves. In a Thursday service. A las 8 de la noche. At 8 p.m. En la calle 88. On the 80th Street. Y nunca fue igual. And he was never the same. Entonces yo quiero decirte en este día. So I want to tell si you today. Si Dios te dijo que tus hijos iban a servirle a Dios. Que tu matrimonio es un matrimonio de Cristo, de que tu familia le pertenece a Él. En este día yo vengo today, a decirte, oh, la demora se acaba oh, hoy. Y today. Por fe declaramos la salvación prayer, de nuestra familia en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, en el nombre in the name, que está sobre todo nombre. Pero qué tocó. But what did it, what happened? Eso fue jueves. That was on a Thursday. El miércoles en la noche. Wednesday night. Yo le decía a mi esposo. I was telling my husband. Perdón, yo le decía a los de la casa de paz. I was telling the people in House of Peace, sorry. Me preguntaron. They would ask me. ¿Y tu esposo? What about your husband? Y algo vino sobre mí. And something came over me. ¿Sabes qué? You know what? Él no está aquí hoy. He isn't here today. Pero él va a estar. But he will be. Man, can you have faith? ¿Pueden tener fe? Can you dare
start to believe. Pueden retarse God. A creerle a Dios. El que abrió el mar rojo. The one who split the Red Sea. El que puso la nube ropea está sobre su pueblo. The one who put that cloud to be over his people. En las noches él puso su nube para calentarlos. And at night that wall of fire to warm them up. Ese mismo Dios. That same God. Es el que usted y yo servimos. It's the one that you and I serve. Oh God, and if si Dios, oh, Dios lo pudo haber hecho conmigo, God could do it with me. ¿Cómo no lo va a hacer con usted? How can he not do it with you? Glory to God. Gloria a Dios. Estamos transicionando. We are transitioning. De viejo vino. From old wine. Al vino nuevo. To the new wine. Amén. Pero amen. No estamos hablando del vino ese. But we're not talking about that wine. Estamos hablando del vino del Señor. We're talking about the wine of the Lord, the Spirit of God. Cálmense. Relax. Si no vamos a hacer, vamos a adelantar la liberación que usted está planificando. We're gonna push ahead that deliverance that you're planning. Well, let's do it today. De odre viejo a odre nuevo. From an old vessel to a new vessel. ¿Sabe por qué? You know why? Hay una consecuencia si no transicionamos. There's a consequence that happens if we don't transition. Jeremías 48:11. Jeremiah 48:11. Y dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. He wasn't pushed from vessel to vessel. From vessel to vessel. De vasija en vasija. Ahora. Now. Quedó su sabor en él. The flavor was left in him. Y su olor no ha cambiado. And its smell has not changed. ¿Cuál es la consecuencia? What is the consequence? Apóstol está hablando de una gloria. Apostle speaking about a glory. Dentro de ti. That's inside of you. Si usted no la acepta. If you don't accept it. Si usted no transiciona en ella. If you don't transition in it. Aquí dice. It says here. Que se quedó su sabor en él. That flavor was left in him. Tu gusto. Your taste. Tu olor. Your smell. Tu esencia. Your essence. No cambió. Didn't change. Te quedaste atrás. You stayed behind. Te quedaste con el cassette player. You stayed with a cassette. Y ahora estamos en. And now. Ah, the cloud. Oh, ahora estamos en la nube. Ahora todo es la nube. Everything is about the cloud. Te quedaste vino viejo. You stayed as an old wine. Repite ciclos. You repeat cycles. El corazón se endurece. The heart becomes hard. Permaneces postrado en un desierto. You remain in a desert. Se vuelve irrelevante. It becomes irrelevant. Son removidos. They're removed. Se quejan de todo lo nuevo. They complain about all the new things. Yo no sé por qué, pastor. I don't know why, pastor. Si nosotros antes lo hacíamos de esta manera, ¿para qué pastor lo está cambiando de otra? We used to do it like this back then. Why are you changing it into another? Si la otra funcionaba, ¿para qué hacer otra? If the other one worked, why to another one? Dios tiene algo nuevo para ti. Because God has something new for you. Dios quiere cambiar tu mente. God wants to change your mind. Dios necesita que cambiemos nuestra mente. God needs us to change our minds. ¿Por qué? Why? Porque hay que ir a recoger esa cosecha. We have to go gather sí, that harvest. Sí, tú vas a ir a recogerla. Yes, you're going to go juntos gather it. Vamos a recoger esa cosecha. Together we will gather that harvest. ¿Cómo vamos a transicionar? How are we going to transition? Debe estar alineado. You have to be aligned. A la voluntad de Dios. To the will of God. Rompa las ligaduras. Break the strongholds. Sea obediente. Be obedient. Límpiese espiritualmente. Cleanse yourself spiritually. Haga un cambio de su mente. Make a change in your mind. Amen. Amen. Es tiempo de cambiar. It's time to change. Es tiempo de transicionar. It's time to transition. Y no estoy diciendo que cambie. I'm not telling you to change. Con el espíritu de esta edad. With the spirit of this age. Que se quiere meter en nuestras escuelas. That wants to get into our schools. Y que quiere adoctrinar a nuestros hijos. It wants to doctrine our children. No estoy hablando de ese cambio. I'm not talking about that change. No estoy hablando del cambio de que usted tiene que aceptar el pecado. I'm not talking about the change where you have to accept sin. Porque un gobierno se lo esfuerza. Because a government estoy says so. Estoy hablando del cambio en su mente. I'm talking about the change in your mind. De que usted va a ir en contra. That you will go de todo against. Aquello que va en contra de Dios. Of all of that goes against de God. Sus principios. De sus valores y usted se va a parar firme y usted va a enseñar a sus hijos efectivamente.
¿Por qué, pastora? Why, pastor? Porque la cosecha está lista. Because the harvest is ready. Dígale a la persona al lado. Tell the person next to you. La cosecha está lista. The harvest is ready. Sos vos que no está listo. It's you who isn't ready. El Señor me habló. The Lord spoke to me. Desde el 2020 hemos estado en una temporada. Since 2020 we've been in a season. Mucha crisis. A lot of crisis. Mucho dolor. A lot of pain. Muchas pruebas. A lot of trials. La pandemia. The pandemic. Golpeó la tierra. Hit the earth. Nos golpeó como cuerpo de Cristo. It hit us as a body of Christ. Pero muchas personas. But many people. Debido a ese miedo. Due to that fear. Se han aguantado. They've held back. Mucha gente. Many people. Se ha detenido. Has stopped themselves. Han retraído su compromiso. They've pulled back from their commitment. Ya no quieren servir. They don't want to serve anymore. Pero eso no pasa aquí en el Rey Jesús Orlando. But that doesn't happen here in King Jesus Orlando. Es más, lo veo como angelitos con alitas. I see you as angels, all of you, with little wings. Es para la iglesia en la esquina. That's for the church over there in the corner. Desde el 2020, since 2020, mucha gente, many people, ha detenido y aguantado. They have held back and stopped. Pero no es tiempo. But it is not time. De usted retener. For you to hold back. Y aguantar. And hold back. Lo que Dios te dio. What God has given you. ¿Qué te ha dado Dios? What has God given you? Dios te bendijo en tu empresa. God bless you in your business. Dios bendijo tu negocio. God bless your business. Dios te bendició en una carrera exitosa. God bless you in a successful career. Dios, God, hasta el día de hoy, till this day, ha sido bueno. Has been good. Hay un problema. There is a problem. En el cuerpo de Cristo. In the body of Christ. Se les olvida quién fue que los bendijo para hacer lo que están haciendo hoy. Who was the one who blessed them to do what they do today? Y después cuando el mundo los sacude, then when the world shakes them up, retraen todo. They pull everything back. Retraen el servicio. They pull back on the service. Retraen su compromiso. They pull back on their commitment. Retraen la finanza. They pull back on the finances. Porque una de las áreas, because one of the areas, empezó con el dinero. She already began with money. Profeta, usted empezó Prophet, bien hasta. You were doing good up until. Como que le dieron una patada en el estómago y está ayunando. It's like they kicked you right in the stomach and you're fasting. Pero yo no voy a dejar que Jezabel. But I'm not going to allow Jezebel. Me calle mi voz. To shut my voice. Voy a hablar lo que el Espíritu de Dios me habló. I'm going to speak what the Spirit of God told me. Y el Señor me dijo. And the Lord told me. No es tiempo de retraer. It's not time to hold back. El Señor me mostraba. The Lord was showing. Es un tiempo para multiplicar. It's a time to multiply. And he said to me. Y me dijo. It's a time to be fruitful and multiply. Es tiempo de ser fructificados y multiplicar. Dios le dio la orden a Adán. God gave the order en to el huerto. In the garden, en el libro de Génesis. In the book of Genesis. Be fruitful. Fructificar. And multiply. Y multiplicar. Entonces en el Señor en este día. So the Lord today. Te está diciendo eso. Is telling you that. Segunda de Corintios 9. Second of Corinthians 9. 8. 8. And God is able to make all grace come in abundance to you. Y Dios so, es capaz de traer toda gracia a ti. So that you may always have complete sufficiency. Para que siempre tenga la completa suficiencia. Verso 10. Verse 10. Now he who provides seed for the sower. Now el que provee la semilla para el sembrador. Will provide and multiply your seed. Proveerá y multiplicará tu semilla. That is your resources. Esos son sus recursos. And increase the harvest. Y aumentará la cosecha. You will be enriched in every way so that you may be generous. Vas a ser enriquecido en todos tus caminos para que seas generoso. ¿Por qué le doy ese verso? Why do I give you this verse? Porque el Señor, because the Lord, mi esposo y yo estábamos orando, my husband and I were praying, y el Señor empezó a hablarnos, and the Lord began to speak to us. El Señor nos mostraba, the Lord was showing us, es un tiempo de incremento. It's a time of increase. Yes.
y expansión. And expansion. Es una temporada. It's a season. Para que tú tomes el territorio. For you to take the territory. Aquí hay personas. There are people here. El diablo quiso robarte un territorio. The devil wanted to steal a territory from you. Aquí hay personas. There are people here. El diablo quiso robarte una empresa. The devil wanted to steal a company. Pero no es tiempo que tú retraigas. But it's not time for you to hold back. Es tiempo que tú multipliques lo que Dios te ha dado. Multiply what God has given you. El Señor me decía, the Lord was telling yo me, necesito que el pueblo, I need the people, I'll say it in English, lo voy a decir en inglés, decrease, minimice, o so baje, I can increase para in que yo them, pueda incrementar en ellos. Y le voy a dar una semilla de sabiduría en un momento para hacer eso. And I'm going to give you a seed of wisdom to do that. Diga conmigo, voy say a it with me, increase, voy a incrementar, no, decrease, a bajar. Menguar. Menguar. Decrease. Menguar. Para que él. For him. Para que él crezca en nosotros. So that he can increase in us. That's the proper. Esa es la palabra. Ni yo me la sabía. I didn't even know it. Incremento. Increase. Expansión. Expansion. Es una temporada para tomar el territorio. It's a season to take the territory. Usted tiene, you have to subjugate. Tiene que someter. Take back. Tomar de vuelta. Dominion. Dominio. You need to take your position. Necesita tomar tu posición. ¿Dónde están los líderes de Casa de Paz? Where are the hop leaders? Wow. You need to take dominion of the territory God gave you. Tienes que tomar dominio del territorio que Dios te dio. Usted no puede dejar que el diablo le robe la casa de paz. You can't allow the devil to steal your house of peace. Usted no puede dejar que el diablo venga a hacer banquete con sus nuevos creyentes. You can't allow the devil to come and usted have a banquet with your new believers. Usted tiene que ser un líder firme. You have to be a firm leader. Y usted dice, el Señor me puso en esta casa de paz. The Lord placed me in this house of peace. Y esta casa va a dar fruto. And this house will give fruits. Va a dar fruto. It will give fruits. Acuérdese. Remember. Que si da fruto, el apóstol Pablo va a llegar para allá. That if it gives fruits, Apostle Pablo will go there. Sorry, I had to. Ahora, usted tiene que estar parado en su posición. Now you have to stand in your position. You have to be militant. Tiene que ser militar. Usted tiene que ser militante. You have to militate. Usted no puede ser una vara frágil que fácilmente se dobla. A weak rod that easily falls. Usted tiene que estar en su posición. You have to be in your position. Donde Dios te plantó. Where God sowed you. Aunque ves retos. Even if you see challenges. Aunque parezca imposible. Even if it may seem usted impossible. Usted no puede soltar su asignación. You can't let go of usted your assignment. Permanece firme. You remain firm. Y aunque el infierno se quiera levantar en contra de ti. Even if hell wants to arise. Yo no me rindo. Yo no suelto mi posición. Si Dios me puso en un lugar, yo no me voy. Yo no me voy. Porque Dios te plantó. Because God put you there. Si Dios te puso ahí, who can come against you? ¿Quién puede venir contra ti? That's your territory. Ese es tu territorio. Take dominion. Subjugate. Somételo. God told Adam. Dios le dijo a Adán. Take dominion. Toma dominio. Subjugate. Somételo. Control that area. Controla esa take área. Take a hold of that area. I refuse. Me rehúso a moverme. Me rehúso. I refuse. Me rehúso. I refuse. ¿Dónde está el liderazgo de esta casa? Where's the leadership of this house? Me rehúso que nos quite el territorio de Jesús. For the enemy means to be taken away the territory of King Jesus. Me rehuso. I refuse. ¿Dónde están los intercesores? Where are the intercessors? ¿Dónde están los intercesores? Where are the intercessors? ¿Dónde están los atalayas? Where are the watchmen? No, no puede estar. No, ¿dónde están los atalayas? Where are the watchmen? ¿Dónde están los que levantan los muros? Where are the ones who lift up the walls? ¿Dónde están los que levantan la casa? Where are the ones who lift up the house? En oración. In prayer. ¿Dónde están? Where are they? Unbreakable, inquebrantable, unbendable, no se puede doblar. Y estamos, Señor, tiempo de incremento y expansión. Time of increase and expansion. Porque viene algo con gran poder. Because something with great power is coming. Y después el Señor le hablaba. And then the Lord was speaking. Mi esposo tuvo un rema. My husband had a rema. Y me dijo. He told me. Los botines de la guerra no han sido reclamados. The chests of the war have not been claimed yet. Eso hizo una rema en mí. That caused a rema in me. Me alborotó el espíritu. It stirred up my spirit. Mire esto. Look at this.
Hay una acumulación. There's an accumulation. Hay una acumulación. There's an accumulation. El diablo quiso robarte. The devil wanted to steal from you. El diablo a lo mejor quiso robarte recursos. Maybe he wanted to steal resources. El diablo a lo mejor quiso robarte tu familia. Maybe he even wanted to steal your family. A lo mejor quiso robarte tu salud. Maybe your health. Algo. Something. Pero podíamos ver que ya Dios le había dado a usted la victoria. That God had already given you the victory. Yes. Victoria. Victory. Entonces el Señor nos mostraba que él ya nos dio la victoria. That he already gave us the victory. No me diga amén yet. Don't say amen todavía. Pero but no han reclamado. You haven't claimed los botines de la guerra. The reward of the war. Están todos acumuladitos. They're all accumulated. Todo acumuladito. All accumulated. Y estás así. And you're like this. Todo está acumulado. Everything is accumulated. Y usted se está dejando sacudir. And you're letting yourself be shaken. Y ya Dios dijo. And God already said. Yo ya te di la victoria. I gave you the victory. I gave you the victory. Wait, yo wait, te wait. Di la victoria. I gave you the victory. Te di la victoria. And you're still praying. Y aún estás orando. Suelta, suelta, suelta. And God from heaven is saying, y Dios del cielo come está diciendo, here. Ven aquí. Come here. Ven aquí. Come here. Ven aquí. Ya te lo tengo todo listo. I have everything ready. Entonces podía ver que estaba todo acumulado. So I could see everything was accumulated. Y no lo han reclamado. And it hasn't been claimed. En la crisis. In the crisis. El diablo se ha querido robar el botín de muchos de ustedes. The devil has wanted to steal the treasure of many of you. Trayéndote gastos innecesarios. Bringing you unnecessary spending. Que es un botín. What is a reward? A treasure. Spoils of war. Biblically speaking, hablando bíblicamente, are called spoils of war. Son llamados botín de guerra. De guerra, of war. Like a reward. But when we use Bible term, pero cuando usamos bíblica, spoils, términos bíblicos. Diga a la persona al lado. Tell the person next to you. In English. En inglés, spoils. It's spoils. Entonces, ¿qué es un botín? So what is a spoil? Es un conjunto de provisiones, armas y cosas de valor. It's a conjunction of things and things of value. Que el ejército vencedor toma del ejército vencido. That the conquering army takes from the defeated army. Viene del vocablo, que significa el despojo de guerra. That means what is left from the war. Eso incluye. That includes. Cualquier cosa. Anything. Y todo. And everything. Lo que un soldado. That a soldier. O ejército. Or army. Capturan y toman de un enemigo. Capture and take from an enemy. Estás tomando un territorio. You're taking a territory. Esos son los botines de guerra. Those are the spoils of war. Esas almas. Those souls. Las almas de esta casa. The souls of this house. The souls. Las almas. Those are the spoils of war God is. Esos son los botines de la guerra que Dios te está confiando. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. Take it. Tómalo. Entonces Deuteronomio 20:14 dice solamente la mujer 20, y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Wow. As for the women, the children, the livestock and everything else in the city, you may take these as plunder for yourselves. And you may use the plunder the Lord your God gives you from your enemies. Take it. Tómalo. Tómalo. Take it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y yo podía ver cosas acumuladas. I could see things being accumulated. Nadie las ha reclamado. No one has claimed them. Pero usted tiene que reclamarlo. But you have to claim it. ¿Sabe por qué? You know why? Porque ese botín. Because that spoil. Usted tiene que ir por esa cosecha. You have to go after that harvest. Y ese botín. And that spoil. Es para los que están comprometidos. It's for those who are committed. Sí. Yes. Si usted está wichi-wachi. If you're half-half. Si usted está ni fu ni fa. If you're not here or there.
no va a funcionar. It's not gonna work. Pero si usted está comprometido, but if you're committed, si usted está comprometido, if you're committed, veo que no solamente están transicionando, I see that you're not only transitioning de cierto punto a otro, from a certain point to another. Estoy viendo que hay personas que van a transicionar. I'm seeing that there are people who are going to transition. Estoy viendo promociones espirituales. I'm seeing promotional, spiritual promotions. Estoy viendo transición. I'm seeing a transition de un negocio, from a business, a una empresa, to a company. Mira, look. Aquí hay personas. There are people here que usted trabaja solo su negocio. That you work on your business by yourself. Pero por el espíritu, but by the spirit, veo que hoy vas a transicionar. I can see that today you're going to transition. Y Dios empieza a añadirte. And God begins to Dios add te va a añadir empleados. He will add on employees. Obedece la palabra que Dios tiene para ti. Obey the word that God y aquí has te for viene you. Otra. And here's another one. Jesus, Jesús the time. Multiplica el tiempo. Aquí hay otra. Here's another one. Es una temporada. It is a season. No de retener. Of not holding sino back. Sino de llenar los graneros. But to fill out the storehouse. El Señor me mostraba. The Lord was showing aunque me. Aunque el mundo está en crisis. Even if the world is yo in crisis. Yo levanto un remanente. I lift up a remnant. Aunque el mundo esté en crisis. Even if the world is in crisis. El remanente de Dios no le falta nada. Pero usted tiene que oír. But you have to hear. ¿Qué pasó con José? What happened with Joseph? ¿Qué pasó con José? What happened with Joseph? Los hermanos lo tiraron en un pozo. His brothers threw him in a well. Y después de un pozo lo metieron a una prisión. And after a well they put him in a prison. Y de una prisión lo pusieron en un palacio. They placed him in a palace. Eso Dios está a punto de transicionar en alguno de ustedes. That is what God is about to transition in some el of you here. Te quiso poner en un pozo. The devil wanted to put you in a well. In a pit. En un pozo. El diablo quiso ponerte en una prisión y esclavizarte. And enslave pero you. Dios te saca de ahí y te but pone en un palacio. Dios a está transicionando a un palacio. Into a palace. Oh, porque es la temporada de because los graneros. Because it is the season of the storehouse. En esos próximos meses. In these following months. Hay que levantar. You have to lift up. Y el Señor me empezaba a mostrar. And the Lord was showing las personas menos comunes. The least common menos people. Menos inesperadas. The least expected ones. Iba a levantar para llenar esos graneros. He was going to lift up to fill up those storehouses. Porque cuando venga una hambruna sobre la tierra. Because when a hunger comes over the usted earth. Usted va a tener en abundancia. You will have an abundance. Así como José. Just as Joseph. Cuando vinieron los hermanos. When his brothers came. Durante la temporada de la vaca flaca. During the season no of the skinny cow. And there was no vinieron food. Vinieron a su hermano. They came to his que brother. Que ni lo conocían. They que era gobernador. That he was the governor. Y vinieron delante de él. And they came before him. Y él pudo de comer and he was able to a su familia family, y a toda una nación. And an entire nation. Siete. Seven. Siete. Seven. Siete. Seven. El número siete es clave. The number seven is key. Acuérdese lo que les hablé. Remember del what número I'm speaking. Seis y el siete. What I spoke to you about number six el and seven. El mes de julio va a ser un mes clave. July will be a key month. Pero ahorita. But now. Usted y yo tenemos que estar trabajando. You and I have to be tenemos working. Tenemos que estar trabajando. We have to be working. Llenando los graneros. Filling the storehouses. No reteniendo. Not holding back. Vamos a invertir. Let's invest. Usted quiere multiplicar y you ser fructífero. Invierta. Invest. La mejor cosa que usted puede invertir. The best thing that you can invest. Son las almas. They're the souls. Oh, es un tiempo de vaca gorda. It's a time of fat cows. ¿Sabe? El mundo dice recession. The world says recesión. Recession. Recesión, recesión, recesión. Recession. Recesión. Porque los hijos de Dios because the children of God nunca estaremos en escasez. Will never be in lackness. Los hijos de Dios the children of estaremos llenos de gordas. With fat cows. Los hijos de Dios the children of God estaremos will be en abundancia, in abundance, en plenitud. In plenitude. Oh, en el nombre de Jesús. Oh, in the name of Jesus. Siéntese. Sit down. In the name of Jesus. Oh, en el nombre de Jesús. Pero el Señor me decía. But the Lord was telling me. So much. Mucho. Que usted tiene que ser buen mayordomo. You have to be a good steward. Usted tiene que prepararse. You have to prepare yourself. Esto tiene que ver mucho con el sacerdocio. This has to do a lot with the priesthood. Yo tuve una visión. And I had a vision. Tengo que compartírsela. And I have to share it with you. Tuve una visión. I had a vision.
de ángeles. Of angels. Y miraba estos ángeles. And I would see these angels. Que entraban en el altar. That would come into the altar. Subían, bajaban. They would go up and down. Y se empezaban a mover a una velocidad. And they began to move at a speed. Impresionante. That was impressive. Y los podía ver moviéndose. And I could see them moving. Y miraba que algunos de los ángeles. And I would see some of the angels. Venían y tocaban los they would bolsillos come to touch the pockets. Y tocaban bolsillos del pueblo. And they would touch the pockets of the people. Y cuando tocaban el bolsillo. And when they touched the pockets. O carteritas. Or the little purse or wallets. Miraba a los ángeles tocarlo. And I would see the angels touch them. Pude ver. I could see. Like, así mismo con los ojos abiertos. With my eyes open. ¿Qué rayo me está pasando? I was like, what the heck is happening? Y estaba en el servicio y vi los ángeles. And I was in the service and I saw the angels. Y miraba, and I would see que se multiplicaba, that they would multiply. Pero después vi otros ángeles, but then I saw other angels que venían, that would come y tocaban las manos and de they las would personas, touch the hands of people. Y la gente clamaba, and lloraba, people would cry out, they were crying. Y le tocaba sus manos. It would touch their hands. Y cuando las manos de esa persona eran tocadas, and when the hands of those persons were touched, ellos prosperaban. They would prosper. Wow. Whoa. Okay. Yes. Pero de repente, but suddenly, vi un ángel, I saw an angel, inmenso, that was huge, que andaba como un cinturón en sus lomos, that had a belt on his loins, y tenía la palabra así de inmensa creatividad, and I saw a big word that said creativity, y abajo, and under it, de la palabra creatividad, under the word creativity, decía el poder para hacer riquezas, the power to do riches. Y este ángel, and this angel, tocaba las personas, touched the people, que yo dije no puede ser, that I said this cannot be, no puede ser, this cannot be, imposible, impossible. Y el Señor me habló, and the Lord spoke to me, estoy viendo a la gente que está tocando, I'm seeing the people that are being touched, de lo vil y de lo menospreciado, of the vile and unwanted, yo voy a avergonzar los sabios, I will shame the wise, I'm going to show off I am God in yo voy them a demostrar que yo soy Dios en ellos, because I am lifting up a generation, porque estoy levantando una generación, of extravagant givers, de una dádiva extravagante. Y ese ángel, and that angel, venía y tocaba la mente, came to touch and touch the mind, y venía un poder, and the power came, había un poder, there was a power, que se desataba sobre esas personas, that was released over those people, para hacer riquezas, to do riches, and in the name of Jesus, y en el nombre de Jesús, les tengo que compartir, I have esta to share palabra de sabiduría, this word of wisdom, porque la visión me queda incompleta si no se lo doy, because the vision will be incomplete if I don't give this to you. Deuteronomio 8:18. Deuteronomy 8:18. But you shall remember, pero recordarás, the Lord your God, el Señor tu Dios, for it is he who is giving you power to make wealth, that he may confirm his covenant which he swore to your fathers. Porque él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Make, hacer. ¿Qué dice? What does it say? Hacer, ¿verdad? To make. Pero en el mundo, but in the world, en las culturas, in the cultures, ¿qué se nos enseña? What is taught? Que usted va a earn, que usted va a ganar, que usted va a ganarse un salario, that you will earn a salary. Esa es la mentalidad del mundo. That is the mindset of the world. Que usted tiene que ganarse el salario. That you have to earn your salary. Pero la mentalidad de Dios, but the mindset of God, es un poder creativo, is a creative power, para ser, to do, no estar usted, not for you to be, bajo un salario, under a salary, sino que usted va a hacer las riquezas, but you will produce the riches. When you make it, cuando lo hace, es por una idea creativa que Dios le dio. It's by a creative idea that God gave you. Y es esa idea creativa, and it's that creative idea, que a usted le multiplica, that will multiply for you. Diga conmigo, multiplica. Say with me, multiply. ¿Qué toma? What does it take? Cambie la mentalidad. Change the mindset. Tiene que cambiar la mentalidad. You have to change Diga your conmigo, mindset. Padre, say it with me, Father. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo cambio la mentalidad. I change the mindset. De
earn. How do you say de earn? Ganar, de ganar, ganar. Of earning. A crear. To create. Riquezas. Riches. I remove. Yo remuevo. I remove. Yo remuevo. The mentality. La mentalidad. To earn. De ganar. And I transition. Y transiciono. To make the riches. A hacer las riquezas. Es un tiempo de plenitud. It's a time of plenitude. Es un tiempo de expansión. It's a time of expansion. Es un tiempo de incrementar. It's a time to increase. Líder de Casa de Paz, ¿dónde están? House of Peace leader, where are you? Veo que se abre otra casa de paz. I see another house of peace. Es tiempo de multiplicar. It's time to multiply. Y el Señor te dice, vamos, empieza a moverte. Come on, begin to move. ¿Dónde están los líderes de discípulos? Where are the discipleship leaders? Oh, ese discipulado, veo un nuevo mentor, que un nuevo líder de discípulo que vas a levantar. Discipleship that you're going to lift up. Es tiempo de levantar nuevo liderazgo. It's time to lift up a new leadership. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la cosecha está lista. Because the harvest is ready. ¿Pero qué toma? But what does it take? ¿Cómo voy a obtener todas estas cosas? How can I obtain all these things? Toma un compromiso. It takes commitment. Toma el sacrificio. It takes sacrifice. Pónganse de pie. Stand to your feet. Toma un pacto. It takes a covenant. Usted sabe que el compromiso, do you know that the commitment, es la señal, is the signal, de una alianza, of an alliance. Aquí hay una alianza, there's an alliance here, entre ustedes, among you, de pacto, of covenant. Es una señal de pacto, el compromiso. The commitment is a sign of covenant. Usted no puede ser indiferente. You can't be indifferent. Usted tiene que estar comprometido. You have to be committed.